nosotros no podemos estar promoviendo esa parte. Pero tenemos que promover las cosas correctas y como debe pero ser. Pero la realidad. La campaña, Santo Padre, abiertamente, es hasta el día 14. Y en televisión. ¿Y cerrada? Entonces, el 15 usted se recoge a reflexionar. Como un Viernes Santo. De manera que esa reflexión le permita a usted tomar la decisión de cuál debe ser el alcalde que debe llevar los destinos de determinado municipio. Para el 16 usted ir ya con esa conciencia y esa mente transparente que le permite emitir su voto. Trate de llegar, no es eso lo que tenemos nosotros. Sí, que eso es lo que, eso es lo que dice la ley. Correcto. Que no y yo digo logística. Nosotros que queremos ir en componenda, ¿verdad? Sí, sí. Con lo que dice la ley, pues es lo que nosotros tenemos que vender. Promover. Antiguo. Él es un tipo. Mira, vamos con el primer tema. El papel de los partidos políticos frente a los votantes. Bueno, recuerde que él decía por teléfono ayer, en función de eso fue que le acordamos eso, que el mismo presidente dijo, el partido que lleve más votantes a las mesas, ese es el que va a ganar. Ramón Antiguo. Los partidos políticos han perdido una gran cantidad o un alto porcentaje de su credibilidad. Ya los partidos políticos no son lo que era el Partido Reformista con Balaguer, el mismo PRD con Peña Gómez y después el PLD con Juan Bosch. La gente ha ido perdiendo credibilidad al extremo de que hoy por hoy la gente en este próximo torneo electoral votará por gente, los votantes votarán por gente, por candidatos, más que por partido. Noto quizá con rareza que el Partido de la Liberación Dominicana está promoviendo, o quizá no por rareza, está promoviendo más al partido que a su candidato. Excúseme, Antiguo, cuando decimos que la gente ha ido perdiendo la confianza en los partidos, podemos decir también que la gente ha ido perdiendo la confianza en la gente porque los partidos son tres letras, sí, conformados por gente. Pero antes tú votabas por el PRD y decía, nuestros abuelos decían, nuestros abuelos y nuestros padres decían, yo soy PRDista de sangre. Sí, de corazón. No decía, no decía yo soy peñagomista de sangre. Decía yo soy PRDista, yo soy reformista. Porque quienes conformaban ese reformismo, al extremo de que llegaron a decir, el reformista, y así fue, existe por Balaguer, pero el partido primero. Ahora no, ahora es la gente. Tanto es así que tú ves que Leonel se va y conforma un partido en 17 días, sí, y dice que pasa a ser la tercera fuerza. Eso nada más se da cuando tú no crees en el partido, cuando tú no crees en la gente, sino al hombre. Cuando tú no crees en la institución, sino en el que la dirige. Cuando tú no crees en la estructura, sino en quien dirige la estructura. Entonces, los partidos políticos se han estado perdiendo, o se estuvieron perdiendo, porque te repito, te intentaba decir que al salir para acá veía a un dirigente del Partido de Liberación Dominicana hacer sobre hincapié en el poder y en la capacidad de movimiento de gente que tiene el Partido de Liberación Dominicana, más que en promover las virtudes o ventajas que tiene el candidato. Y que la semana pasada una encuesta se lo dijo, que ahora mismo el pueblo cree más en un candidato que en el propio partido. Bueno, en el Partido de la Liberación Dominicana, históricamente, a la sazón, Leonel Fernández presidente, siempre Leonel estuvo por encima de la valoración del, del partido. Sí. Esa debacle, ese descrédito de los partidos comienza. Eso no es como contraproducente, Antigua. O sea, la gente cree más en Leonel que en el partido. Más sin embargo, esa credibilidad que pudiera tener lo mantiene dentro del mismo partido al que la gente no cree. Eso es de alto peligro. ¿Eh? Eso es de alto peligro. Porque nosotros podemos tener un venezolanazo aquí. ¿Sí? Porque como yo no creo en el partido, cualquier cosa que llegue ahí, y lo veremos en las elecciones municipales, tú lo verás. Tú vas a ver muchas cosas ahí, dirigiendo los consejos de regidores y las alcaldías, porque, te repito, la gente entiende, sobre todo en estas elecciones divididas en febrero y en mayo,
Ahora la gente no entiende que votar por el candidato de un partido contrario al mío no es una infidelidad política al partido. Hay inmensidad de gente que estando en el PRD, que está aliado al PLD, pudiera sentirse motivado, comprometido a votar por Siquio, que está del PRM. Hay una gran cantidad de gente que está en el partido Alianza Social Demócrata, el del perfumado, ¿cómo se llama? Guillermo. Que son revolucionarios, casi comunistas, sí, sí, sí. Que pueden votar por Milady o por Siquio, entendiendo que no le son infieles a su partido, porque no hay fidelidad. El votante no se siente, no está fidelizado. Los partidos soltaron en banda a los votantes. Al extremo que tú oyes una frase lapidaria que se ha estado acuñando en los últimos años en el país, y dice que te plantea que el partido yo lo uso como una estructura para llegar, y así mismo son los candidatos que lo dicen. Mira que los candidatos promueven ellos, más que el propio partido. Hay algo que tengo cierta, y vuelvo y reitero, que eso me parece como contraproducente, cuando por ejemplo la gente puede creer en el dirigente y no en el partido. O sea, eso como que no es chocante. Para poner un ejemplo, y, guardando la distancia, por ejemplo, en el caso de la dirigente del PRM, Farid Raful, que goza de una popularidad bastante amplia. O sea, la gente pudiera creer en Faride y no en el partido al que ella pertenece. Sí, sí. Pero donde yo digo que puede ser contraproducente. Pero, oh, sorpresa de la vida. La gente cree en ella, pero tú estás en un partido donde la gente no cree en él. Para poner un ejemplo, puede ser, por ejemplo, en el caso de Leonel. La gente pudiera creer en Leonel y no en el partido, en el PLD, por ejemplo, cuando estaba en el PLD. Entonces, es ahí que yo siento como que no hay como cierta afinidad. Hay mucha gente que del Partido Revolucionario Moderno que votaría por el candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana. Y hay muchas personas, muchos votantes, que siendo, estando inscritos en el Partido de la Liberación Dominicana, pudieran votar por Faride por la impronta que ha puesto en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en el PRM hay gente que no va a votar por Faride y entiende que no es infiel a su partido PRM porque Faride no está con que se lea la Biblia en la escuela. Bueno, por las razones. Por las razones que entienden, yo digo. Ahora, cuando la gente vaya a votar en las elecciones nacionales, entonces los partidos están haciendo todo el esfuerzo, y te digo que, intento decirte que he escuchado a un dirigente del PLD hablando más de la fortaleza del partido que de su candidato. En las gestiones de Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la República Dominicana, siempre estuvo enfocado en promover más la figura de Leonel que al partido. Y cuando el partido tenía 52% de adhesión o de intención electoral, Leonel rondaba los 56, los 57. Leonel siempre se mantuvo con uno entre 5 y 8 puntos por encima del PLD. Y eso es un trabajo que se hacía con ese objetivo. Y por su comportamiento. Recuérdate que son los partidos los que pagan, los que desacreditan. Son los partidos los que disminuyen la dignidad del votante, comprándole su intención. Sí, lo que le llaman la conciencia. No venda tu conciencia. Recuérdate que son los partidos los que promueven la compra de la cédula. Son los partidos que promueven la compra de la intención, el dislocamiento del electorado para que no pueda votar, para que no pueda ejercer su derecho al voto libremente. Entonces, todo ello tú lo sumas y te da lo que te planteo. Los partidos políticos, en esta pregunta tuya, ¿cuál es el papel de los partidos políticos en este proceso? Bueno. Es un papel, si se quiere, pírrico respecto a la opinión que tiene la gente de sus candidatos, de algunos de sus candidatos, porque lógicamente hay el partido, la estructura, no se llega al gobierno, no se llega a dirigir los resortes del poder, sino a través de un partido. Claro. La gente vota por el partido o por el candidato. En este caso, que es un poco complejo, que usted diría, bueno, entonces, ¿por qué vamos a votar? ¿Por el PRM, por el PLD, por la Fuerza del Pueblo, por cualquier otro de los otros partidos que se estarán terciando? Porque, por ejemplo, con la gran cantidad y de manera individual, aquí hay gente que ni siquiera se conoce. O sea, que eso es algo que podría ser un poquito difícil. O sea, ¿por quién votar
por el candidato o por el partido, específicamente en estas elecciones. Pero también, Víctor, hay que pensar que antes los partidos tenían una línea política definida, tenían ideología, tenían todo eso, y había gente que votaba por eso. Ahora no. Ahora tú dices, yo conozco a Leonel, él y yo somos amigos, o yo conozco a Abinader, él y yo somos amigos, yo voy a votar por Abinader porque ahí que está lo mío. Entonces, lo mío viene a sustituir la ideología, las bases de los partidos, la conciencia de votar, porque se convierte, lo mío viene siendo desde un empleo de 350 mil pesos, 500 mil pesos, a un bono gas, un bono luz de 50 pesos. Sí, pero yo digo, ¿tú entiendes? Yo entonces, digo ahora, entonces la gente sigue, ¿quién le puede suplir eso? Porque no lo mueve ese mareamiento que tiene la gente, que tienen los políticos, que ya hoy son morado, hoy son medio violeta, morado, mañana rosado, son blancos, vuelven atrás a los, entonces eso ha hecho que la gente dice, no, pero el color no es lo que importa, lo que importa es que el tipo que me va a resolver es el que se mueve. Sí, pero yo digo específicamente en esta coyuntura, por ejemplo, ¿cuántos candidatos a regidores lleva cada partido? Pero, por ejemplo, 13. Uh-huh. ¿Eh? Aquí para el ayuntamiento, la alcaldía de aquí. Okay, so, más 13, o sea, 13, 13 cada partido. Uh-huh. ¿Eh? Sí, son 39. Sí. Uh-huh. Más 39 suplentes. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿por quién va a votar la gente? ¿Por el partido o por el candidato? Puede votar por el candidato. Va a votar por el candidato. Más que por el partido. Porque no es. Ahora. No estoy planteando que todos los PRMistas van a votar por los PLDistas. No. Estoy planteando el tema de la credibilidad en función de la fidelidad. No hay compromiso con el partido. Menos compromiso con el partido que lo que había hace 10 años, 15 años atrás. O sea, usted dice, van a votar por el partido. Sí. Tienen que votar por el partido. ¿Sabe por qué van a votar por el partido? Porque esa cantidad inmensa de candidatos no lo conoce nadie.